Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Pues bueno, como ya todos sabréis y ya estaréis enterados, ya tenemos fecha de salida para el Football Manager 2017. Sale el viernes 4 de noviembre y si lo reservamos antes, vamos a tener la posibilidad de jugar a la beta del juego 2 semanas antes de que salga. Ya se puede reservar por Steam. Yo ayer estuve mirando y en Steam creo que cuesta unos 55 euros, y bueno, la verdad es que yo no lo suelo comprar por Steam, lo suelo comprar en otra página para comprar CD case de juegos, que luego os mostraré. Y bueno, pues este vídeo más o menos es eso, comentaros un poquito la novedad que vamos a tener cuando salga el Football Manager 2017 y enseñaros esa página para que el juego os salga más barato que en Steam. Y lo primero que nos pone es que, como vemos aquí, si reservamos una copia del Football Manager 2017, ya sea en una tienda digital o en una tienda física, vamos a recibir completamente gratis el Football Manager Touch 2017. Para el que no sepa lo que es el Football Manager Touch, pues es el juego para tablet o para móvil. Yo la verdad es que no lo uso, porque yo solo uso el Football Manager en el PC. Si me lo regalan, pues bueno, igual lo uso para probar un poquito a ver cómo va en el móvil, pero no creo que me sirva para nada. Lo usaré un poquito por probar más que nada, pero yo siempre juego en PC, y siempre todo lo que veis en el canal sobre el Football Manager es en PC. También nos dicen que por reservar el juego vamos a recibir diversos contenidos descargables para el Touch. O sea, yo me imagino que serán algunos DLCs para que nos descarguemos para el modo Touch del juego. Y bueno, pues eso es lo que trae en principio cuando reservamos el juego. Y ahora, ya que hemos visto más o menos la fecha que sale y lo que nos van a regalar si reservamos el juego antes, pues os voy a mostrar la página donde os he dicho antes que suele estar el Football Manager más barato. Bueno, pues la página es esta, Instant Gaming. Como veis, es una página donde podréis comprar juegos de PC, también podéis comprar juegos de algunas consolas, podéis comprar tarjetas de Xbox, tarjetas de PlayStation, y la verdad es que es una página bastante fiable. Yo la mayoría de los juegos los compro aquí, como veis, a unos precios bastante interesantes. El Football Manager todavía no lo han sacado para reservar, pero me imagino que en unos días ya lo pondrán, y yo me imagino que andará por un precio más o menos como el año pasado, sobre unos 40 euros o así. O sea, si veis la diferencia, que en Steam vale 55, pues en Instant Gaming, en esta página, vale, yo creo que andará sobre los 40 euros, si no me equivoco. O sea, es una diferencia de 15 euros que merece la pena. También lo podéis comprar en G2A, que ayer estuve mirando y ya ha salido para reservarlo. Creo que tenía un precio de cerca de 45 euros, me parece que eran 44,90 y algo, pero bueno, donde queráis, o en Instant Gaming o en G2A, en las dos páginas que queráis. Como veis, aquí en Instant Gaming tenéis juegos muy baratos. Por ejemplo, el Fórmula 1 2016 lo tendréis con un 36% de rebaja, ya que vale 31,79 euros. El FIFA, como veis, lo tenéis también con un 33% de descuento, a 39,89. Y luego tenéis un montón de juegos. Mirar el NBA 2K, que lo tenéis con un 43% de descuento, a 28,49. Y luego tenéis, pues, para diferentes plataformas, juegos, la verdad es que muy baratos. Ya os he dicho, yo, si lo queréis comprar por Steam, lo compráis por Steam, pero yo lo que os recomiendo es comprarlo por Instant Gaming o por G2A. Yo os voy a dejar en la descripción tanto el link de Instant Gaming como el link de G2A, ya que son dos páginas con las que yo colaboro. Y bueno, pues si compráis el juego con el link del canal, pues lo que hacéis es ayudar al canal, ya que yo me llevo una pequeña comisión porque vosotros compréis juegos, y luego esa comisión se me va guardando en la cuenta de esas páginas, y yo eso no me lo quedo para mí. Yo lo que hago
es cuando tenga dinero suficiente, pues compraré un fútbol manager y lo sortearé para la gente del canal. Así que eso, si queréis colaborar con el canal, comprarlo por estas dos páginas, que os dejaré los links en la descripción. O si no, también os vais al perfil de mi canal de YouTube, y aquí, pues como veis, tenéis para un acceso directo a Instant Gaming o un acceso directo a G2A. Y bueno, pues luego tenéis también en mi Twitter, mi Facebook, y aquí para que os suscribáis. Que si no estáis suscritos al canal, acordaros de suscribiros para ir creciendo y traer mejores cositas al canal. Y nada, pues eso, más o menos esto era lo que os quería comentar, la fecha de salida y bueno, las dos páginas donde podéis comprar el juego bastante más barato. Y lo que os he dicho, recordaros que los links de las páginas los vais a tener en la descripción. Y ya os he dicho, si compráis el juego con los links del canal, pues eso, ayudáis al canal y bueno, pues vais a tener posibilidades de que si mucha gente compra, pues yo en un futuro pueda sortear juegos del Football Manager en el canal. Así que nada, esto era todo lo que os quería comentar. Como os he dicho, es un vídeo bastante cortito. Yo la verdad es que ya tengo ganas de que salga el Football Manager 2017. No estoy, esto no quiere decir que esté aburrido del Football Manager 2016, porque le estoy metiendo muchas horas al Football Manager 2016. Pero bueno, ya cuando se acercan estas fechas, ya tienes ganas de que salga el nuevo juego, probarlo y ver a ver qué cosas nuevas nos han puesto. Y nada, que según vayan saliendo cosas, ya que han dado la fecha, me imagino que ya prontito empezarán a enseñarnos cosas nuevas del Football Manager. Y yo, pues todo lo que vaya viendo por ahí nuevo sobre el Football Manager 2017, pues os lo iré comentando en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejar vuestro like. Si no estáis suscritos, recordad de suscribiros al canal. En la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Football Manager 2016, Gamer Team, en YouTube. Yo soy el manager, fichajes y finanzas. Me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza. Diseño la pretemporada, trofeo Carranza. Tengo tanto lío que los días no avanzan. FM 2016 el pique, los porqués de Mou, el andamio de Luis Enrique, cantera de la Masía o de Valdebebas, aquí la liga también la corrompe Javier Tebas. Un videojuego muy lejos del futbolín, conoce sus secretos a cargo de Gamer Team. Limonchis fichando de las deudas del mercado, dale a like y suscríbete por si no te has enterado. Un videojuego muy lejos del futbolín, conoce sus secretos a cargo de Gamer Team. Limonchis fichando de las deudas del mercado, dale a like y suscríbete por si no te has enterado.